Buenas a todos y bienvenidos a mi canal. Mi nombre es César Cañete y hoy en la sección Mundo Editorial os voy a hablar de las ediciones especiales. Aquí vamos. Bien, las ediciones especiales es una de las múltiples formas de explotación de los derechos de autor que tienen las editoriales y se podrían dividir en dos grandes grupos, los que sí que tienen un precio de venta al público y las que no tienen un precio de venta al público. Son todas derechos subsidiarios de la editorial, que os voy a dejar el vídeo de los derechos subsidiarios por aquí por si os pica la curiosidad y queréis saber lo que es. Bien, vamos a aquellas que sí tienen un precio de venta al público. Estas se refieren a canales de explotación que tiene la editorial, pero que no es su principal. El canal de explotación directo de las editoriales son las librerías. Y cada vez más, quizá Amazon y plataformas de ebooks, por ejemplo. Pero hay otros, como podrían ser los kioscos, y que esto se refiere al derecho subsidiario de newsstand o de kiosco, y que son nada más y nada menos que esas colecciones que salen de vez en cuando de novela histórica, de novela romántica, de grandes cosas de la historia, por ejemplo. Estas, por un lado, y tienen un precio de venta al público porque el lector va al kiosco y lo compra. La otra modalidad, quizá más conocida pero ya bastante en desuso, es el derecho subsidiario de Book Club o de Club de Lectura, o de, en el caso más conocido en España, Círculo de Lectores, que es una compañía, una editorial, que tiene miembros y que les puede hacer un precio más asequible por pertenecer a ese club. Ya os digo que esta modalidad está bastante en desuso, pero tuvo bastante éxito en una época en la que la tecnología no era como es ahora y era muy difícil que gente que vivía en sitios muy lejanos de una librería se pudiese acercar a su librería a comprarlo. Y ahí entraba Círculo de Lectores vendiendo por suscripción. Bien, la otra modalidad es la que no tiene precio de venta al público y es lo que, en según qué editoriales, se llama B2B, Business to Business, que es hacer negocios entre empresa y editorial. ¿Y qué es esto? Esto no es más que ofertar la posibilidad a diferentes compañías de adquirir libros para sus empleados o para sus clientes. De hecho, pueden hacerse cosas a medida y que quizá ni siquiera incluya derechos de autor porque contratas a un redactor que se encarga de preparar el contenido del libro que quiera el cliente. ¿Qué tipo de libros son estos? Pues, por ejemplo, libros conmemorativos del aniversario que cumpla la empresa en concreto, 25, 30, 40, 50 años, lo que sea, y se puede generar contenido sobre la historia de esa empresa, por ejemplo. Luego, otra modalidad, por ejemplo, es que un banco oferte o dé o regale a sus clientes un libro con unos contenidos concretos, ya sea con derechos de autor o ya sea porque crean ese contenido. En cualquier caso, como veis, hay muchísimas posibilidades de explotar estas ediciones especiales. Y se llaman especiales porque no son las habituales de una editorial. Bien, es importante que tengáis en cuenta que esta modalidad normalmente produce ediciones novenales, es decir, ediciones que no cargan a los lectores con un precio. ¿Por qué? Porque acaba siendo un regalo de la compañía que las compra o de la persona que las hace o de lo que sea. Y por tanto, no vais a tener esa edición en sitios donde lo podáis comprar. Yo os pongo un ejemplo de algo en lo que trabajé hace unos años que me encargaron como editor, que es este libro conmemorativo del Budweiser Light Circuit, que fue una iniciativa de patrocinio de Budweiser para estrellas incipientes de la música, incipientes y no tan incipientes, pero que patrocinaban en un circuito de diferentes ciudades y de diferentes locales la música en directo. En cualquier caso, fue una maravilla trabajar en esto y creo que quedó bastante bien, pero estas copias no fueron vendidas a nadie y se utilizaron como regalo para obsequiar a Budweiser y sus clientes. Bueno, espero haberme explicado bien en esto de las ediciones especiales porque es una cosa que conozco de cerca, tanto por compañeros que han trabajado durante años en ello como por haber trabajado yo también en cierta manera en eso. En cualquier caso, si tenéis cualquier duda la podéis dejar en los comentarios porque yo estaré encantado de despejarla, de contestaros. Así que sentíos libres. Bueno, y hasta aquí el vídeo de hoy. Ya sabéis lo que viene ahora, lo que os digo siempre, ante el vicio de pedir está la virtud de no dar. Así que si no me queréis dar, no me lo deis, pero yo os voy a pedir que le deis un like si os ha gustado el vídeo, que lo compartáis con vuestros amigos, que marquéis la campanilla en el caso de que queráis saber cuándo publico más contenido de este estilo y que os suscribáis al canal, cómo no.
para que podáis disfrutar de todo lo que estoy haciendo. Y la última cosa que os pido es que si os apetece, os voy a dejar los enlaces a mis novelas en Amazon para que si os pica la curiosidad y si os apetece leer algo de novela negra o un poquito diferente, pues ya sabéis, podéis ir siempre a visitar Amazon. En cualquier caso, yo os deseo un felicísimo día y os mando un besazo enorme. ¡Muah!